Buen día, Tutón. Buenos días a todos. Gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Gràcies també a Fòrum Nova Economia novament per convidar-me en aquesta tribuna, als patrocinadors, a la gent que ens acompanya avui i que omple aquesta sala. Gràcies per dedicar uns minuts d'aquest matí a sentir una ponència sobre el que volem per Catalunya, el que volem per tot Espanya i el nostre projecte de futur. Mirin, jo ja els avanço, ja s'ha avançat una mica també a Juan Carlos, no els vinc a parlar ni el 9 de novembre, ni de referèndums, ni de macroenquestes, ni de paperetes impreses a casa, ni d'autocensos electorals. Els hi vinc a parlar del dia després, de l'endemà. Perquè a Catalunya el 22-23% d'atur no es solucionarà el 9 de novembre. Perquè a Catalunya la corrupció, que alguns en saben molt d'això, no de lluitar contra sinó de tenir-ne, tampoc s'acabarà lamentablement el 10 de novembre. Perquè a Catalunya l'economia segueix sent el tercer problema que més preocupa els catalans, tot i que alguns venen brots verds. I per tant haurem de parlar d'això, perquè a Catalunya els partits polítics i el sistema democràtic és el quart problema que preocupa els catalans. Aquest és l'ordre de problemes que segons el CIS i el CEO, fons governamentals, deixem-ho així, diuen, no? És a dir, primer problema l'atur, segon problema la corrupció, tercer problema l'economia i quart problema la democràcia i el sistema de partits polítics. Quina solució aporta el govern de Catalunya actualment a l'atur, a la corrupció, a la democràcia dels partits polítics o a l'economia? Cap. Quina és la solució? Canviar-nos el passaport i ja estarà tot solucionat. Ens trauran un passaport, ens donaran un altre, aixecarem una frontera, deixarem d'estar a Espanya, a Europa, i diuen que això serà la solució a l'atur, a l'economia, a la corrupció. L'altre dia veia cartells pel carrer que deien en el País Nou no habrá, i a més em posava en castellà, és curiós, no habrá corrupció ni recortes. Carai, els que han robat durant 30 anys deixaran de fer-ho, una magnífica notícia. Jo no m'ho crec, i molts catalans no ens ho creiem, perquè tenim il·lusió, però no creiem en els il·lusionistes, que no és el mateix. I no juguem a ser il·lusionistes, sinó a fer de la il·lusió allò que és possible. Jo avui els vull donar un missatge pragmàtic, però il·lusionant i alhora ambiciós. Es pot tenir il·lusió en allò que sí és possible. No només cal tenir il·lusió en allò que és impossible, no només cal tenir il·lusió en allò que és mentida, es pot tenir il·lusió en el que es pot fer. Per tant, nosaltres venim a parlar de l'endemà i del govern que necessita Catalunya. Nosaltres estem preparats, volem, tenim ganes, tenim força i tenim il·lusió per presentar un govern, diu el senyor Mas, que és el govern dels millors, que jutgin vostès mateixos. A mi m'agradaria parlar d'un govern de gent sensata, d'un govern de gent sensata, que no importi les sigles, ni importi les etiquetes, ni si tenen carnet de militant o no, un govern de gent sensata que necessita Catalunya. Hem de canviar l'astúcia, el senyor Mas dice que és astuto, jo prefiero gente sensata que astuta, o que se llama a sí mismo astuta. Yo no sé si ahora la cobardía le llaman astucia, que es hacer, no hacer decretos y forzar a los funcionarios y a la gente lanzarles a la piscina y el señor Mas seguir sin decretar lo que quiere convocar. A mí me gusta más un gobierno de gente sensata, de gente responsable, no irresponsable, de gente que tiene ilusión, no que es ilusionista. Por tanto, un gobierno de gente también, por cierto, que sepa lo que es ganarse la vida fuera de la política, y que sepa lo que es una empresa, y que sepa que cuando uno no hace bien las cosas se va a su casa, y que sepa que hay resultados, y que hay accionistas, y que hay ciudadanos, y que hay trabajadores, y que eso es lo que hace funcionar un país. Un gobierno que se preocupe, por tanto, de las principales prioridades, y un gobierno, y esto es importante en este momento, que sea un interlocutor válido con el resto de instituciones de España y de Europa. Y me explico. Uno no puede ser un interlocutor válido para negociar nada ni para pactar nada si su solución es la ruptura. Es imposible. Miren, yo soy abogado de profesión. Cuando uno se sienta en una mesa a negociar un contrato, cuando uno tiene que llegar a un acuerdo, pues normalmente hay que ser generoso, hay que ceder, hay que ver lo que es prioritario, lo que no lo es y ponerse de acuerdo. Uno no puede ir a una mesa a negociar con una, en este caso, un contrato de adhesión. Oiga, miren, es que no hay diálogo. No, es que usted no trae diálogo, trae un monólogo, señor Mas. ¿Quiere un cupo para Cataluña? Pues mire, un cupo va a ser que no. Ahora, una mejora en la financiación, hablemos. Es diferente, ¿verdad? No es lo mismo exigir que ir a dialogar. No es lo mismo hacer un diálogo y una conversación que un monólogo. Es verdad, y luego hablaremos, que nuestro presidente del gobierno, el del plasma, el de que digo de las ruedas de prensa, no, da videoconferencias, no es una persona con una cintura demasiado ágil. Es verdad que el liderazgo brilla por su ausencia en el gobierno de España en estos momentos, cosa que necesitaríamos todos. Es verdad, todo eso es verdad. Pero no hagamos aquí distancia.
El responsable de lo que está pasando en Cataluña, el único responsable de lo que pasa el 9 de noviembre es Artur Mas, que es quien preside la Generalitat. Que el gobierno de España sea más o menos rápido, más o menos ágil, tenga más o menos cintura, es algo que podemos analizar todos. Pero quien realmente nos aporta como solución la ruptura y la fractura es el presidente de la Generalitat. Por tanto, como les decía, un gobierno que se preocupe de lo principal y que sea interlocutor válido. Y le voy a poner otro ejemplo. Cataluña lleva, a mi juicio, una década perdida. La Generalitat de Cataluña, básicamente. Desde que se empezó el debate del Estatut hasta hoy, cuenten ustedes, casi 10-11 años, no hemos avanzado en nada pragmático, en nada real, en nada tangible. No hemos avanzado en nada prácticamente a nivel ni de autogobierno, ni de gestión, nada. Hemos retrocedido posiciones en todos los rankings nacionales, tanto de fracaso escolar como de economía. Nos hemos igualado por la base, por lo malo, y hemos perdido fuerza en lo bueno, ¿no? En nuestra industria, en nuestra inversión extranjera, en nuestro liderazgo tecnológico. Hemos perdido posiciones y hemos igualado posiciones en aquello que teníamos que ser líderes. Por tanto, una década perdida. El Estatut sirvió para hablar de identidad, de naciones, de tribunales constitucionales. Sirvió para todo, menos para hablar de lo que nos importaba y nos unía a todos los catalanes. Yo creo que el futuro gobierno de Cataluña tiene que tener tres prioridades para debatir con el gobierno de Madrid. Primero, condición sine qua non para gobernar Cataluña. El presidente de Cataluña es el máximo representante del Estado en Cataluña. Por tanto, el máximo representante del Estado en Cataluña no juega a engañar al Estado, como dice Artur Mas. Me parece básico. Juega a que vivan bien los catalanes, juega a que funcione España, juega a estar en Europa, pero no juega a romper España. Juega lealmente a estar dentro del marco de juego y si quiere cambiar algo, se puede proponer. Por tanto, el interlocutor tiene que respetar las reglas de juego, tiene que ser un demócrata, básicamente. Porque los demócratas nos diferenciamos de los que no son demócratas porque respetamos las leyes democráticas. Miren, estos días hay gente que dice que en las dictaduras también hay leyes. Efectivamente, son leyes que no son democráticas porque no se han escogido los gobiernos por los ciudadanos, porque no hay elecciones para votar. Pero también les recuerdo a algunos que no hay ni una sola democracia avanzada sin leyes. El país nuevo, este que dice Junqueras, en el que se pueden saltar las leyes, no se puede considerar democrático porque dice que no respeta las leyes. O sea, el que va a cobrar impuestos en nombre de la Generalitat, el que nos va a pagar, hay que pagarle el IRPF autonómico, dice que no hay que cumplir las leyes. ¿Se imaginan ustedes el caos que genera un país donde no hay leyes? O mejor dicho, donde hay leyes, donde el gobierno cumple las que le apetece. Y a los ciudadanos les traslada la responsabilidad. Oiga, un gobernante lo primero que tiene que hacer es hacer cumplir la ley, sobre todo, lo más importante, cumplirla. Por tanto, primera condición sine qua non, ser demócrata, cumplir las leyes, ser leales con el marco estatutario y constitucional. Segunda condición, nos parece fundamental tener un gobierno de todos. Miren, les pongo dos ejemplos muy gráficos. ¿Ustedes creen que hay una cola del paro donde en un lado de la cola están los independentistas y en otro lado de la cola los que no lo somos? ¿Ustedes creen que la lista de sanidad, que por cierto se incumple los decretos y se va a 8 meses y 9 para operaciones quirúrgicas en Cataluña, ¿se piensan ustedes que hay dos listas, una para independentistas que van con camiseta amarilla y otra para los que vamos sin camiseta o no somos independentistas? No, hay una sola lista del paro, la de los catalanes. Hay una sola lista de espera, la de los catalanes. Y es más, cuando nos roban algunos que tienen la sede embargada y se llevan el dinero a paraísos fiscales, no les roban a los que quieren seguir siendo españoles, les roba también a los independentistas. Nos roban a todos. Por tanto, los principales problemas de Cataluña necesitan soluciones comunes, soluciones para todos. Y luego cada uno en su casa que ponga la bandera que le dé la gana o que haga como yo, que no ponga ninguna. Cada uno que haga lo que quiera en su casa y en su balcón y que hable la lengua que le apetezca. Ese no es un problema de la administración pública. No debería entrar la administración pública en decirnos qué debemos sentir o no. Los sentimientos ni se legislan ni se imponen. Los sentimientos son de cada uno. Por tanto, si gobernamos Cataluña, no vamos a imponer sentimientos a nadie. Simplemente haremos cumplir las leyes, respetaremos el marco constitucional y democrático y que cada uno sienta lo que le apetezca. Faltaría más, como siempre fue y como nunca debería de haber dejado de ser. Ese es nuestro objetivo. Algunos de ustedes pensarán que están escuchando obviedades. Es posible, lo reconozco, lo obvio se ha vuelto revolucionario en Cataluña. Es así, lo obvio. Hay que cumplir las leyes, es usted un revolucionario. Hay que respetar el marco constitucional, es usted un revolucionario. Hay que dejar que la gente se sienta como quiera, es usted un revolucionario. Pues sí, mire, si ser revolucionario es decir lo que hasta hace muy poquito era normal, pues sí, aspiro a que lo normal un día vuelva a ser normal. Aspiro a que decir lo que la mayoría de españoles nos pusimos de acuerdo en la Constitución o con el Estatut de Cataluña, el del 79, el que apoyaron la mayoría de catalanes, pues sí, mire, ahí estábamos casi todos de acuerdo en que ese es el marco mínimo y las obviedades se llevaron a un texto constitucional y a un texto estatutario.
Más ejemplos de ese gobierno. Miren, otra prioridad de ese gobierno debe ser un interlocutor válido para negociar un nuevo modelo de financiación autonómico para todas las comunidades que Cataluña puede y tiene toda la legitimidad para liderar. La LOFCA, como ustedes saben, la Ley de Financiación Autonómica, debería ser renovada, debería ser reformada este año 2014, que es un quinquenio. El señor Rajoy, como tiene problemas con sus varones, que se pelean entre ellos, como si fuera un patio de colegio, en vez de unas comunidades autónomas responsables, tiene miedo, para variar, y no quiere poner este debate, no vaya a ser que la señora Cospedal y el señor Monago, el señor Feijó o el señor Bauzá no se pongan de acuerdo. Pues mire, los problemas del PP no nos lo pueden trasladar a todos los españoles. Si el Partido Popular, el señor Rajoy, es incapaz de liderar su partido, poner orden y poner un nuevo modelo de financiación encima de la mesa, porque sus varones se pelean entre ellos, no es el problema de los españoles, es un problema del Partido Popular. Y yo lo que quiero es un gobierno de España que ponga encima un modelo, que lo debata, que lo lidere y que nos dé soluciones. Y no un presidente que se esconde detrás del plasma para no debatir los temas importantes. Por tanto, el nuevo interlocutor, el nuevo presidente de la Generalitat, el nuevo gobierno de la Generalitat tiene que tener como una de las funciones principales dialogar y buscar un mejor modelo para financiar lo importante, por cierto. Miren, cuando el señor Feijó pide una mejora en el modelo de financiación, ¿verdad que nadie piensa que es independentista? Cuando el señor Ignacio González dice que el sistema de financiación no es justo para los madrileños, yo no he escuchado a nadie que diga que es independentista, porque no lo son. Porque no dicen, y si no me gusta rompo España, sino dicen, y voy a defender este modelo. Lo que toca en Cataluña es tener, de una vez por todas, un presidente de una comunidad autónoma. Porque algunos se han pensado que con esto es una nación milenaria, pues hay que ser distinto. Yo lo he dicho mil veces, yo no quiero ser distinto, quiero vivir mejor. No tengo ninguna aspiración a sentirme superior a ningún ciudadano del resto de España, pero tampoco menos. Por tanto, si algún día nos toca presidir el gobierno de Generalitat, lo que haremos es trabajar por el bienestar de los catalanes y por el conjunto de españoles, porque si a Cataluña va bien, España también va bien. Que nadie se olvide. Y si a España le va bien, a los catalanes también nos va bien. Esa especie de suma cero, ese enfrentamiento de o Cataluña o España es absurdo, es infantil, es surrealista incluso. Es surrealista. ¿Cómo puede pensar alguien que si las empresas catalanas van bien, no le va a ir bien al conjunto de España? Claro. ¿Y cómo puede pensar alguien que si España va mejor como país, no nos va a ir mejor los catalanes, que somos buena parte de 7,5 millones que españoles? Pues claro. Por tanto, ese gobierno futuro no tiene que jugar a enfrentar a Cataluña con el resto de España, sino hacer que los motores de España funcionen, entre ellos Cataluña, e ir a Madrid a hablar y decir, oiga, no que hay de lo mío, como decía el señor Pujol, o como dice el señor Mas, sino que hay de lo nuestro, porque es nuestro. El otro día, hablando de esto también, de interlocutores, me preguntaba el periodista Joan Tapia en una entrevista que publicaba una columna ayer en el periódico, me decía, pero ¿cómo van a hacer ustedes esto de tener un proyecto que también hable de España, y cómo funciona España y de mejorar España desde Barcelona, desde Cataluña, ¿no? Y yo le hice una reflexión que quiero compartir con ustedes, además hay algunos empresarios aquí, me gustaría que lo compartieran. ¿A alguien se le ocurre plantearse por qué si Planeta o Gas Natural o el Barça son también proyectos de ámbito nacional e internacional? ¿Alguien cuestiona que Planeta es una empresa española? No. ¿Dónde tiene la sede? En Barcelona. ¿Alguien cuestiona que Gas Natural es una empresa española o Aguas de Barcelona? No. Y la tiene en Barcelona. Por tanto, tampoco estoy de acuerdo con aquellos que parece que lo único que necesitan para que algo sea español es poner la sede en Madrid. Pues no, mire, hasta el último pueblecito de Girona es tan español como la castellana. Y lo he dicho muchas veces y lo repetiré aquí y en la castellana. Y si no entendemos eso, no nos enteramos de nada de cómo funciona este país y cómo es España. España es un país diverso, pero tiene que estar unido. Y la diversidad no choca con la unidad ni con la convivencia, al revés, se complementa. Por tanto, claro que Ciudadanos puede tener un proyecto para toda España naciendo en Barcelona. ¿O es que Barcelona, algunos que lo cuestionan, piensan que no es España? ¿O es que alguno en el subconsciente, cuando habla de Barcelona, le parece que no es España? Pues no, mire, Barcelona, no sé si se han enterado, es la segunda capital en población, una de las principales capitales industriales y económicas, si no la más, en España, y por tanto es España. Y esa es nuestra visión, una visión desde Cataluña hacia el conjunto de España con soluciones para todos, no solo para nosotros, pero también para nosotros. Por tanto, ese interlocutor tiene que hacer también una labor fundamental de pedagogía. Y algunos dicen, no, Pujol ya lo intentó. Falso. Pujol lo que quiso es condicionar, y ya se ha visto después algunas cosas para qué, condicionar y vivir a costa de esa posición negociadora que da a tener 7 millones de habitantes, que da a tener el 19 o el 20% del PIB, de la sociedad civil, por cierto, y la empresa, no de la Generalitat. Eso es lo que utilizó. Y Pujol lo que quiso es condicionar los gobiernos, pero sin mojarse. Y le digo por qué sin mojarse. Porque el señor Pujol tuvo la oportunidad de tener ministros de Convergència y del gobierno de Cataluña, de gente de aquí, en el gobierno de España, y no quiso. Porque eso era decir que hay de lo nuestro y no hay que de lo mío. Eso era significarse como parte de España. Y claro, eso en el imaginario nacionalista
no casaba mucho. A nosotros no solo no nos da miedo, sino nos gustaría que esa visión también llegara al gobierno de España algún día, esa visión de una España, insisto, diversa, pero unida. Por tanto, el futuro interlocutor, el futuro gobierno de Cataluña, tiene que tener muy claro que hay una labor por hacer de tender puentes con el resto de España, y ahora voy a otra parte, y también solucionar la fractura interna en Cataluña. Porque, miren, algunos lo negaban, pero ya es innegable. Ya ha llegado, lo siento. Algunos lo decíamos hace tiempo y se lo juro que me gustaría no tener razón. Pero la fractura interna en Cataluña ya ha llegado. Es más, yo les digo, pase lo que pase el 9, el 10 de noviembre o cuando sea, el mal ya está hecho. Es decir, dividir a los catalanes y hacerles escoger entre Cataluña y el resto de España y Europa ya divide a la sociedad catalana. Y algunos lo niegan. Algunos dicen que no es así. Bueno, pues mire, yo supongo que será gente que en la mesa que comparten piensan todos iguales. Porque los que compartimos mesa con gente, independientemente de su ideología, sabemos que hoy en Cataluña, cuando uno habla de política, empieza a haber gente que pone en cuestión si uno es más o menos catalán en función de si es más o menos independentista. Y yo no estoy dispuesto a gobernar una comunidad autónoma que divida a la gente en buenos y malos. Es más, les digo, si algún día me toca ser presidente de la Generalitat, no quiero gobernar para una parte de catalanes contra otro. Quiero gobernar para todos los catalanes, incluso para aquellos que me insultan, incluso para aquellos que piensan que Ciutadans no es su partido, incluso para aquellos que no nos voten. Porque un presidente de la Generalitat debe serlo de todos los catalanes, porque todos le pagan el sueldo, porque es gobierno de todos. Otra cosa es cómo ha llegado al poder y con qué escaños. Evidentemente uno está agradecido a los votantes que le han hecho llegar al poder, porque son los votantes que te dan el poder para cambiar las cosas. Pero uno no puede gobernar unos contra otros, hay que gobernar para todos. Y en esa lista de espera que les decía, nosotros no vamos a distinguir evidentemente a nadie, en esa lista del paro tampoco, y las empresas que hay que crear en Cataluña y ayudar a los empresarios tampoco. Por tanto, nuestra visión tiene que ser una sociedad abierta, una sociedad diversa y un gobierno que piense en todos los catalanes. Por otro lado, yo quiero defender también un concepto que parece que está un poco perdido, pero que hay que recuperar en Cataluña, en esa línea que decía de una década perdida. Oiga, la Generalitat, la principal función que tiene es dinamizar la autonomía catalana. Es decir, nuestras empresas, generar empleo, generar valor añadido, turismo, riqueza. Un presidente de comunidad autónoma, y no lo menosprecio, sino al revés, lo pongo en valor, tiene que hacer básicamente ser un gran relaciones públicas, dar una buena imagen de su comunidad y de su gobierno, tender puentes y hacer que la gente invierta, que la gente confíe, que la gente vuelva a ver a Cataluña como un motor de España. Eso hoy ustedes lo saben, no lo digo yo, no es verdad, eso ya no pasa. Hoy Cataluña, lamentablemente, ha pasado a ser parte del problema de lo que pasa en toda España o un problema más gordo de lo que está pasando en toda España, porque el separatismo ha hecho de Cataluña su laboratorio de operaciones identitarias. Por tanto, yo quiero volver a tener un gobierno de Cataluña que nos haga ir con la cabeza bien alta por toda España, que nos pueda dar nuevamente diálogo e interlocución con el conjunto del país, que podamos volver a ser un motor económico y que reivindiquemos, como hacen el presidente de Galicia, como hace el presidente de la Comunidad de Madrid, como hacen los valencianos, como cualquier presidente hace con buen criterio, que reivindiquen mejoras en el sistema de financiación, en las infraestructuras que necesita. Y hago un paréntesis aquí, otra cosa que no se enteran algunos. Yo he escuchado gente, cuando se hace el debate sobre el corredor mediterráneo o corredor central, decir que el corredor mediterráneo es una infraestructura para los nacionalistas. Oiga, no se enteran. El corredor mediterráneo es una infraestructura que vertebra Europa y que principalmente vertebra el Levante español. Y que nos sitúa en Europa con un eje fundamental para nuestras mercancías y nuestras empresas. Por tanto, nosotros queremos que se haga el corredor mediterráneo, básicamente porque es bueno para Cataluña, pero es bueno para toda España. Por eso queremos que se haga. Y los otros, que hacen victimismos con este tipo de cuestiones, les recordamos que solo la Unión Europea pone el 10, el 15% de ese proyecto, pero que el resto hay que ponerlo desde aquí. Y por tanto, por lo menos que pongan el 80% de la inversión desde el Gobierno de España, estaría bien no llamar macarra al ministro de Hacienda, por ejemplo. Sería recomendable, ¿no? Haciendo amigos, ¿no? Que uno dice. Hombre, es difícil pedir que te rescate el FLA llamando macarra al que te abre el grifo, ¿no? Es complicado. Yo, no sé, llámeme pragmático, pero no lo haré nunca, ¿no? Es decir, parece, puedo tener mi opinión sobre Montoro, pero no la expresaré de esa manera, ¿no? Por tanto, nosotros lo que queremos, insisto, es inteligencia, sensatez, un gobierno de todos, democrático, y otro punto fundamental, con las manos limpias. No se puede confiar en un gobierno, ni aquí, ni en Madrid, ni en la Comunidad de Madrid, ni en Valencia, ni en ningún sitio, un gobierno que tiene la sospecha, incluso la certeza, de tener las manos sucias de robar. No se puede. No podemos mirar a los ciudadanos a los ojos. Y les digo no podemos porque los que no queremos y no toleraremos nunca la corrupción en nuestros partidos
también nos sentimos apelados por la falta de confianza de los ciudadanos. Fíjense, hay gente que lleva 30 años ahí, que tienen casos de corrupción gravísimos y no se dan por aludidos, no les da vergüenza. A mí me da vergüenza lo que estoy viendo y no participo de ello. Pero no me voy a ir de aquí diciendo que la culpa es de los demás, como hacen algunos salvapatrias. No, no, la culpa es de todos. Es verdad que algunos tienen más culpa que otros, pero nosotros tenemos que recobrar esa confianza. Decía el otro día el señor Rajoy que pedía perdón. Perdón no, señor Rajoy, justicia. Y si puede ser despolitizada, que es lo que queremos, una justicia despolitizada. Perdón no, justicia. Y el señor Pujol nos venía a broncar el otro día en el Parlamento en una imagen lamentable. Un delincuente confeso abroncando a los representantes del pueblo de Cataluña, pegándonos la bronca, como si fuéramos niños. Oiga, que el que ha robado es usted, que viene aquí después de confesar. Ya sé que ha comido con la presidenta del Parlamento, que le recibe con todos los honores a un delincuente confeso. Ya sé que se va escoltado otra vez con toda la plana mayor de Convergencia, que siguen en la misma línea de Banca Catalana, ¿no? Pero nosotros no tenemos la culpa de que usted nos haya robado. Es más, le hemos sufrido. Por tanto, ni Pujol, ni Bárcenas, ni Granados, ni Urdangarín, ni Matas, ni tal, nos van a representar. Y les digo una cosa, cuando se habla de independentismo y quieren un país nuevo, yo también quiero un país nuevo. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Claro, yo también me quiero independizar de toda esa gente, pero no voy a cambiar mi pasaporte, no voy a renunciar a la identidad de mi familia, ni a mi cultura, ni a mi economía. Quiero seguir siendo español en una España que funcione y quiero seguir siendo catalán en una Cataluña que funcione. No quiero renunciar ni renegar ni de lo que soy, ni de lo que represento a tanta gente, por suerte, y por tanto no queremos confundir España con la España negra y no queremos confundir Cataluña con la mafia. Queremos, en definitiva, una Cataluña limpia, con las manos limpias, un gobierno en el que la gente pueda volver a confiar. Y, por tanto, ese gobierno futuro tiene que volver a poder mirar a la cara, a los ojos, a los ciudadanos y tener credibilidad. Uno no puede subir impuestos o hacer recortes o tomar medidas dolorosas, muchas situaciones en crisis. No puede hacer todo eso si tiene las manos manchadas. No puede hacer todo eso si tiene falta de legitimidad y de confianza. Por eso es importante también cambiar a este gobierno actual y seguramente al que también en la Moncloa. Por todo ello, señores, lo que ofrece Ciudadanos es una alternativa. Es posible. Y ustedes dirán, ¿y cómo lo van a hacer ustedes? ¿Cómo van a llegar hasta allí? Pues miren, Convergencia y Unió jugó una cosa muy inteligente durante mucho tiempo que Pujol sabía hacer muy bien. Tener al PP y al PSOE de muletilla y gobernar en Cataluña con el apoyo del PP y el PSOE a cambio de apoyar a partidos en la Moncloa. Pero eso lo utilizó para beneficiarse, tanto a nivel político como a nivel, como vemos, familiar y personal. Pues miren, hay que hacer eso, pero bien hecho, en sentido positivo. Hay que condicionar en positivo las reformas que necesita España en su conjunto con los escaños que se pueden o conseguir. Reforma de la ley electoral, reforma del sistema de partidos, reforma de la educación, administraciones públicas, despolitización de la justicia. Esas son nuestras exigencias para quien quiera contar con los futuros escaños de Ciudadanos o el futuro apoyo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. ¿Cuáles son nuestras exigencias para gobernar en Cataluña? Pedirle a Génova y a Ferraz que por una vez en la vida, en vez de apoyar siempre a Convergència i Unió o a Esquerra Republicana, como hizo el PSC y el PSOE con dos tripartitos, pues si nosotros sacamos un escaño más que ellos, que nos apoyen a nosotros. ¿O qué pasa? Que algunos dicen, no, eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Lo que nos gusta, a algunos. Pero claro que puede ser. ¿No sería más lógico que el Partido Popular y el PSOE desde Madrid apoyaran un gobierno democrático de todos, con las manos limpias, que lidere Cataluña dentro de España y que no genere problemas, sino que dé soluciones? ¿No sería más lógico eso que el PSOE y Zapatero apoyaran a Esquerra? ¿O es más lógico que apoyen a Junqueras? Porque ya es lo último que me falta por ver. A Rajoy apoyando a Junqueras, vaya. O a Rajoy apoyando otra vez a Artur Mas. Eso ya me lo imagino incluso, porque ya lo han hecho, ¿no? Entonces, claro, ¿qué vamos a ver? ¿Otra vez a Rajoy con la conllevanza? ¿O vamos a intentar ganar en las urnas para cambiar el gobierno? Yo quiero salir a ganar el partido, señores, lo siento. No estoy programado para salir a perder los partidos. ¿Será porque he hecho deporte? ¿Será porque soy pragmático o a la vez ambicioso? No estoy preparado para salir a perder los partidos. Y no me gusta salir en las siguientes elecciones, como va el PP y el PSC, a perder el partido. Quiero salir para ganar. Y luego ya veremos el resultado que nos dan los ciudadanos. Algunos dicen, ¿ustedes cómo van a gobernar? Oiga, mire, aquí en Cataluña ha gobernado Iniciativa per Cataluña, con 9 escaños en el tripartito. Y ya vimos cómo dejaron la casa, hecha polvo. Aquí ha gobernado Esquerra Republicana, con 300.000 votos. Ciudadanos tiene 280 y algunas encuestas nos dan 500.000 de votos. Y han gobernado y nadie lo ha cuestionado. ¿Por qué no puede haber un gobierno distinto al que hemos visto 30 años? ¿Algún día tendremos un presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña? ¿Algún día tendremos un presidente que no reniegue de ser catalán pero tampoco de ser español? ¿Algún día tendremos un gobierno que piense en todos los catalanes? Yo creo que se puede. Y es más, creo que es una buena
estrategia para reformar Cataluña, pero también para ayudar al conjunto de España. Finalmente, después de plantearles esa alternativa, me gustaría acabar con una reflexión a nivel nacional. Miren, España es un país, vamos a compararlo con un edificio modernista, catalán, de Barcelona. Un edificio con historia, un edificio que es patrimonio de todos. Y entonces resulta que el edificio se está haciendo un poco antiguo, que hay que renovar cosas, pero hay gente, los gestores no lo renuevan. Se está haciendo viejo, se está desconchando la pared, la escalera se queda vieja, hay que arreglar el ascensor, hay que pintar otra vez, hay que limpiar el edificio. Y resulta que hay unos señores que son los gestores del edificio cansados, que han hecho algunas trampillas con las cuentas de la comunidad, y esos señores que se llaman PP y PSOE quieren que todo siga igual. Quieren pactar la decadencia. Ahora hay gente, no, hay que pactar PP y PSOE. Lo que quede querrá decir del PP y del PSOE. Yo soy de los que piensa que aquí viene un tsunami ciudadano que no va a dejar a nadie que quiera seguir en el inmovilismo y en la decadencia. España no está para más decadencia, está para resurgir y para volver a levantarse. Por tanto, el PP y el PSOE no nos sirven porque quieren que el edificio, ese edificio modernista, histórico, que vale la pena, quieren que siga igual, se degrade hasta que se caiga. Y no estamos dispuestos como vecinos de ese edificio a dejar que nuestro patrimonio se hunda. Pero tampoco somos los que piensan que hay que llegar aquí con varitas mágicas y decir, no, vamos a coger una piedra de esas grandes y vamos a demoler este edificio modernista. Me da igual que sea patrimonio de la historia, me da igual que tenga 47 millones de vecinos, me da igual, vamos a demolerlo. Porque hay que empezar de cero, porque todo se ha hecho mal, porque no funciona la economía, porque estamos peor que antes del franquismo, porque no, no, miren, no. España está mucho mejor de lo que estuvo nunca, pero está peor de lo que estábamos. Hay que recuperar las clases medias y trabajadoras, hay que recuperar la economía española, pero no podemos tirar por el suelo todo lo que se ha hecho bien, hay que reformar lo que se ha hecho mal. Y finalmente están los que dicen, esta es la mía, el edificio está hecho polvo, vamos a ver si cogemos cuatro duros de la caja, nos vamos aquí al lado, nos construimos otra obra y hacemos un país nuevo. Con los mismos mimbres, pero entre menos y nos repartimos un poco mejor la cosa. Pues tampoco. La solución no es tirar el edificio, es arreglarlo. El compromiso y la responsabilidad de los que estamos en política es reformar nuestro país y no dejar que se siga pudriendo. A mí, como decían algunos, me duele España y me duele Cataluña. Pero me duele fundamentalmente porque es el lugar en el que va a crecer mi hija. Seguramente. Porque es el lugar donde vivo, porque es el lugar donde veo a mi familia y muchos de ustedes, mucha gente, clase media trabajadora, pasándolo mal. Porque es el lugar donde veo demasiados edificios con demasiadas persianas vacías, demasiadas persianas bajadas en Barcelona, cualquier rincón de España. Por eso me duele. Básicamente por eso. No por un sentido patrio identitario, sino por un sentido civil, por un sentido moderno de país y de compatriotismo, ¿no? Por tanto, yo lo que quiero es que España funcione. Creo que los catalanes hemos aportado mucho a España y España también es nuestra. También es de los catalanes, para lo bueno y para lo malo. Y me siento corresponsable de todo lo que pasa en este país y de lo que pasa en la Unión Europea. Así que un gobierno de Cataluña que pueda rehacer puentes con el conjunto de España es fundamental. Un gobierno estable en lo jurídico y en lo económico. Un gobierno serio de gente sensata y de gente que no venga a lucrarse personalmente, sino que venga en beneficio de la comunidad. Esa palabra que los norteamericanos utilizan y a mí me gusta. La comunidad, servir a la comunidad, servir a lo común. Pues eso es lo que tenemos que volver a rehacer. España necesita una tercera vía fuerte, una vía democrática, moderna, constitucional, de progreso económico y social. Cataluña necesita un gobierno estable, un gobierno de todos, un gobierno limpio, un gobierno democrático. Y como decía Juan Carlos, y acabo, ¿cuánta energía hemos perdido en buscar lo que nos diferencia? ¿Cuánta energía hemos perdido en buscar aquello en lo que discrepamos? ¿Cuánta energía llevamos perdida en Cataluña en los últimos 20, 30 años perdida en separarnos, perdida en levantar fronteras, perdida en poner distancia? Yo les propongo una cosa. Utilicemos, yo me conformaría con el 10% de esa energía, que es mucha, pero vamos a poner la mitad. Si utilizáramos la mitad de energía que se ha perdido en conseguir unas buenas infraestructuras, en negociar con legitimidad una nueva financiación autonómica para Cataluña, en renegociar la deuda pública de 60.000 millones, en gobernar para todos y en aportar soluciones para el conjunto de España, si dedicáramos la mitad de energía, estoy convencido de que nos irá mucho mejor. Así que aquí les aporto mi granito de energía, que como saben no se destruye, se transforma. Así que vamos a transformarla en energía positiva. Vamos a ser un motor también de lo que pasa en España. Estoy convencido, insisto, de que las soluciones no es ni el inmovilismo, ni los salvapatrias, ni romper el edificio. La solución es arreglarlo, la solución es reformarlo, porque a pesar de todo, a pesar de lo que vemos en los periódicos, Cataluña vale mucho la pena. Y España también vale mucho la pena. Muchas gracias.